casi de una sola pieza. Habéis vuelto. ¿Qué al...? A un bandido se le cayó esta insignia. ¿Esto? Él no es una... No me dice nada. Es un tipo extraño, desde luego, y es que... No ha tenido mucho interés en hablar con... Puede ser. Pero ahora tenéis algo interesante de qué hablar. Pues sí. ¿Qué puede salir mal? Sí, bienvenido. ¡Hasta luego! ¡Vaya ola! En la avanzada de hierro, vimos como unos bandidos sacaban una espada de un montón de armadura. El montón de armadura cobró vida e intentó matarnos. Ah, sí. Es fascinante lo que puede hacer un artefacto. En especial a otros artefactos. ¿Qué quieres decir con otros artefactos? No era una armadura normal con lo que combatí. Llevado en tiempos por un lugarteniente, con una poderosa maldición del mismísimo Verus. ¿Quién es Verus? Solo el típico archimago convertido en imperial loco, imbuido con el poder de un demonio de sangre. Murió hace mucho, o al menos desapareció. ¿Puedes explicárnoslo otra vez? No soy historiador. Investigad más vosotros mismos si es necesario. Ni pensarlo. Los bandidos quizás sepan dónde están nuestros amigos desaparecidos. Y si tienen un artefacto, ¿dónde podemos encontrarlos? Si han encontrado a vuestros amigos, estarán en Ciudad Desguace. ¿Dónde está? Al este. Recto hacia el este, prácticamente. Pero... hay un pequeño problema. Aparte de que nuestros amigos han desaparecido y mi paciencia se agotó. Un cañón de los bandidos bloquea el único camino hacia el este. No podréis pasar. Si lo intentáis, procuraré pasarme para recoger lo que quede de vosotros después. No se me da muy bien controlar mi temperamento. Vale, vale. Hay otro camino. Si conseguís que la estación Parpadeo vuelva a funcionar. ¿Es una especie de teletransportador? Sí. Puede teletransportaros a lo más hondo de los juncales. Un lugar seco y agreste. Atravesándolo, podéis acercaros al cañón desde el sur y flanquearlo. Una vez desactivado, podréis acceder libremente a Ciudad Desguace. ¿Cómo reparamos la estación Parpadeo? Por el camino del este, justo al norte de la ubicación del cañón, está la cueva de Vanog. Dentro hay un núcleo de maná. ¿Barbadusta jura que puede reparar la estación Parpadeo? Si alguien está lo bastante loco como para traérsela. Vosotros tenéis pinta de estar locos. Id a buscarla y traédsela. Quizás esté lo bastante aburrido como para arreglarla y enviaros a los juncales. Vale, pues... Ah, esta conversación ya no me interesa. Sin embargo, vuestro interés en la alquimia, sí. ¿Nuestro qué? ¿Alquimia? ¿Por qué iríais a la avanzada de hierro sino para reunir todos esos maravillosos ingredientes alquímicos? ¿Nuestros amigos desaparecidos? Mi mesa de alquimia es vuestra si queréis experimentar. Solo tenéis que limpiar lo que destrocéis, cosa que seguro pasará a menudo. ¡Adiós! ¿A dónde vas? ¡Adelante! Supongo. ¿A dónde vas? ¡Poderoso!
¿Qué va a ser? Thank you.
Hola. Un día para cazar. Saludos de guerrero. Sol en la espada. Bienvenido. Buena caza. ¡Interrumpes mi trabajo! ¡Dios! ¡Muy bonito! ¡Adelante! Supongo. Algo entre sí. ¡Márchate! Toma asiento.